Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy al fin es martes, día 17 de abril. Y hoy se nos ha hecho un poco tarde, ya veis que son las 11 y 20 y tal. Pero bueno, la verdad es que a raíz de la lieja, no sé si me bajaron las defensas o algo, pero he pillado un resfriado de cojones. Y al final llevo unos días que me está costando mucho descansar, que me cuesta también pues despertarme y todo eso. Y hoy al final hemos estado remoloneando y hasta que hemos conseguido hacer el track para poder hacer el recorrido de la flecha por nuestra cuenta, porque no lo encontrábamos por ningún lado y hemos tenido que hacerlo de forma manual viendo el track de los profesionales, pues ya estamos aquí en Serain. Desde aquí vamos a arrancar los 170-200, ya veremos cuántos hago, de esta flecha balona. Mañana son los profesionales, pero hoy toca reconocer nosotros el recorrido y seguir con este reto, o esta aventura mejor dicho, del tríptico de las Ardenas. Llevamos ya la primera hora completada. La verdad es que estoy rodando bastante a gusto, no hace mucho viento, las carreteras son espectaculares y bueno, ya llevo pues casi 30 de media. Y este terreno, pues más allá de ser espectacular, de ser de un sentido para ir y otro sentido para volver, pues es el típico terreno en el que parece que no subes, pero es que ya llevamos ya casi 500 metros de desnivel positivos acumulados. Entonces, tonto, tobogán arriba, tobogán abajo, va subiendo metros y esto ya entiendo que en el kilómetro 200 pues ya pesarán las piernas. Dos horas recién cumplidas, 2:03 para ser exactos, y aquí seguimos, kilómetro 60, es decir, casi 30 de media, 29,2, y nos hemos dado cuenta que la señalización nos manda para otro lado. Entonces, en lugar de seguir lo que nosotros hayamos hecho esta mañana, pues estamos siguiendo, espero que salga bien, cruzamos dedos, pues la señalización de la flecha balona. Así que vamos a seguir. Espero que os estén gustando estos planazos que están haciendo Guille y Javi. Os dejo sus redes sociales aquí abajo y a seguir. Bueno, chicos, pues ya hemos subido el muro de Will. La verdad es que es guapo. Ya no solo el muro, sino que también toda la parte del recorrido. O sea, la verdad que ni color a nivel de paisaje, a nivel de recorrido y a nivel de, en general también, incluso el tiempo que estamos pillando con Amstel Gold Race. Así que en teoría se supone que ya he acabado, pero claro, hemos cometido un error, que nosotros el track se supone que sí que lo habíamos hecho bien con respecto a la carrera de los profesionales chicos, pero la señalización que hemos ido encontrando en el camino, que es la que hemos ido siguiendo, parece ser, o hemos intuido nosotros, que entiendo que será así, que es la que han puesto, pues como primero corren mañana las chicas, pues la que han puesto para las chicas. Entonces, ¿qué pasa?
que he llegado al muro de Uy con 100 kilómetros nada más frente a los 170 que tendría que haber llevado. Entonces, ahora lo que estamos planteando es, vamos a hacer una segunda vuelta. Creo que las chicas tenían, subían el muro de Uy y hacían una vuelta pequeña calle de unos 30 kilómetros y otra vez acababan en el muro de Uy. Entonces, tengo pensado hacer estos 130 kilómetros y depende cómo me vea, pues igual doy otra vuelta más o no. Pero el caso es que ahora se está preparando Javi, está ahí dentro de la autocaravana y va a hacer conmigo, que todo no va a ser hacer fotos y vídeo. Entonces, va a hacer conmigo estos últimos 30 kilómetros, estos 30 kilómetros del recorrido corto de Uy, para que veáis a ver cómo es y también os podamos ir hablando en detalle a detalle cómo va siendo esta última vuelta, que al final es la que va a decidir la carrera. Este soy yo, y aunque no lo creáis, este es Javi, que me ha copiado todo el estilismo, todo entero. Zapatillas, ropa de Conor, casco, gafas y la bicicleta. ¿Esta dónde la ha sacado? De garaje de la autocaravana. De garaje de la autocaravana. Pues sí, esta es una de las dos bicicletas que tenemos para dejar al que venga a vivir la experiencia con nosotros. En este caso, ahora adelante tiene la rueda que llevaba yo, que es la Sirion SL, y atrás no me ha dado tiempo de cambiar los piñones. O sea que hoy vas a ir un poco más pesado, pero la idea es que el que venga, si es que finalmente lleva esta bicicleta, la lleve un poco más ligera. Bueno. Eso es para que no me pegues el hachazo, ¿qué te parece? No hay problema, da igual. Así que... Y nada, vamos a hacer la vuelta a 30 kilómetros y vamos a dejar aquí a Guille para que encuentre un buen sitio para aparcar y para que nos vayas haciendo la comida. Madre mía. Esto es una puta pasada, ¿eh? Madre de amor hermoso. Uy. Bueno, pues ya hemos acabado lo que se supone que iba a ser la flecha balona, pero al final ha salido un mix de flecha balona de tías con flecha balona de tíos, ¿no? Javi, está hecho un titán, ¿eh? Sí. El tío está más fino que un silbido, o sea, se supone que yo soy aquí el que hace kilómetros y mirad lo fino que está. Mira, mira, de aquí al Tour y luego al Conquist. Así que nada. Bueno, chicos. No sé, la verdad es que es un vídeo bastante raro, yo creo, pero esto era lo que era el intento de la flecha balona. Espero que los frenos os hayan gustado, que la verdad que se la han currado. Ahí se adelantaban, se retrasaban, se adelantaban, se retrasaban. La han hecho de puta madre. Y mañana aquí van a correr las tías y los tíos. Y ahí estaremos a tope viéndolo y liándonos un poquito menos que el Amstel, si es posible, ¿no? Mucho menos. Mucho menos, así que nada, bueno. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, a disfrutar, chavales.